Hola, hola, buenos días. Estamos aquí transmitiendo desde Toronto nuestro programa de los lunes que se llama Hablemos de Negocios. Y hoy tenemos un importantísimo programa. Tenemos un invitado muy especial, además de nuestra socia y querida amiga Romy Alegría. Hoy tenemos el tema de las franquicias y como mecanismo, definitivamente como una excelente oportunidad para hacer negocios en Canadá. Nuestro invitado especial es el empresario Juan Castaño, paisano, por cierto, desde la ciudad de Cali, que nos acompaña hoy, y por aquí lo tenemos. Y también, obviamente, nuestra querida amiga y socia de estos emprendimientos, Romy Alegría. Saludos a los dos. ¿Cómo están ustedes, Romy? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Buenos días. Buenos días, Alfonso. Buenos días, Juan. Contenta de tenerte aquí en el programa y poder compartir esta información ahora con todos nuestros oyentes y con todos nuestros seguidores en las redes. Bastante contento. Tenemos, por cierto, salida en este momento en YouTube, en Facebook, en Twitch, en LinkedIn, en Instagram y en Twitter. Sale todo al tiempo, así que cualquiera de las cosas, ya seguramente algunos de ustedes recibieron el mensajito y entonces estamos aquí. Esto, si no lo ve en vivo, lo ve a posteriori, lo ve en diferido en el momento que quiera, en cualquiera de las redes que he mencionado. Déjenos un mensaje, déjenos su comentario, déjenos lo que está pensando. Entonces, en fin, ¿cómo empezamos entonces hoy, Romy? Bueno, básicamente, tomando un poco lo que acabas de indicar, es eso, ¿no? Que tienes en la posibilidad de estos lunes de informarte sobre las oportunidades de negocio que existen acá en Canadá, ¿no es cierto? Si de pronto, ahorita el tema que vamos a tocar, que es bastante interesante y como una excelente oportunidad, es las franquicias. Si estás pensando abrir negocio en Canadá, si te gustaría, has tenido como sueño llegar a Canadá con un negocio, bueno, pues esto es una excelente oportunidad. Abrir una franquicia te va a evitar muchos problemitas que podrían darse cuando uno empieza a trabajar en un negocio en un país que no conoce. No conoces la cultura, no conoces los sistemas operativos, no conoces los procedimientos, las leyes. Tomar una franquicia te va a permitir evitarte todos esos malos ratos de pronto, ¿no? Juan nos va a contar un poco más adelante sobre esto, pero básicamente para terminar de entender y comprender, porque lo que queremos hacer también es educar acá, es cuando estamos hablando de una franquicia, estamos hablando de un acuerdo entre el franquiciador, ¿no? Que en este caso es la empresa que va a dar la licencia, y el franquiciado, aquella persona que va a pagar por este derecho de utilizar los sistemas, de ser capacitado, de tener los productos y poderlos lanzar al mercado, también de beneficiarse con la publicidad, con todo el merchandising que ya está establecido previamente, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, tenemos a Juan para que comience a contarnos un poco su experiencia. Ahora, Frank es un empresario, como ya ha sido presentado, un empresario que tiene ya alrededor de 20 años acá en Canadá. La empresa la ha empezado
es una experiencia también interesante porque él empieza como franquiciador, como franquiciado, perdón, y de ahí logra independizarse y crea su propia franquicia. Ahora está en este proceso de crecimiento y vamos a escuchar a Juan. Bienvenido, Juan, nuevamente al programa. Encantada de tenerte acá. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre tu experiencia y de ahí vamos al detalle de cómo estás manejando y los requisitos que tú necesitas para poder desarrollar una franquicia acá en el país? Así que cuéntame cuál ha sido esa experiencia como franquiciador o tu experiencia como empresario acá, básicamente. Sí, bueno, primero buenos días para los dos y para nuestra audiencia. Encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por esta invitación. La experiencia ha sido inmensa porque he estado en todas las áreas de este negocio. Desde yo empecé, llegué aquí a Canadá ya hace casi 20 años, estuve trabajando como empleado en empresas mucho tiempo. Definitivamente encontré que crear empresa en este país es la mejor opción, es trabajar independientemente. Tener tu propio negocio, ser tu propio jefe, es más por cuestiones de dinero, es todo lo que te trae, es gratificante, te llena de crecimiento, conoces infinidad de personas, tiene definitivamente una historia de éxito, ¿no? Porque uno llega como inmigrante y tiene que pasar varias etapas, pero finalmente llegas a desarrollar lo que tú te gusta, lo que tú quieres. Y en este caso decidiste adquirir una franquicia, ¿no? Te convertiste en un franquiciado. Cuéntame cómo fue, ¿qué empresa fue esta? Inició como una idea de crear algo aparte de... Yo seguía trabajando en una empresa, era empleado, pero quise, bueno, montar un negocio, como dicen aquí on the side, generar un income extra. Y yo inicié en una sociedad y con esta sociedad encontramos la oportunidad de abrir un restaurante como una franquicia. Entonces me inicié en esta industria como una franquicia. Era un restaurante igual como lo tengo yo ahora, era de alitas de pollo, chicken wings. Pero tuvimos la ventaja de que en los primeros años, al inicio de este proceso, la compañía decidieron terminarla y nos dieron la oportunidad de independizarnos, seguir trabajando en el mismo modelo de negocio. A partir de ahí es que tú obtienes el negocio, estaba establecido ya. Correcto. Correcto. A pesar de que también era una marca relativamente nueva, la franquicia original, tuvimos esa oportunidad y entonces ya de ahí nació The Win Factory. Ok. Win Factory aparece en el mercado hace 5 años. ¿Cuál ha sido tu experiencia en estos 5 años? ¿Cómo has logrado crecer? ¿Ya tuviste todo ese know-how que te dejó tu empresa anterior? Correcto. Correcto, sí, ha sido lleno de experiencias. Cometes errores, es normal cuando se inicia un negocio, de los errores que se aprende y siempre hay situaciones que son las que precisamente te ayudan a crecer, a obtener la experiencia. Lo importante es adaptarse y es ser consistente con tus propósitos y seguirlos sacando adelante. Ya de eso entonces... llevamos 7 años y medio en total de haber iniciado. Ya tenemos 2 puntos, uno en Mississauga y otro en Toronto. En Toronto ya estamos cumpliendo 3 años ya en Toronto, que ha sido también un mercado difícil por la ciudad, por todas las opciones que existen, pero definitivamente ha sido una experiencia maravillosa. Y para estas personas que están posiblemente también pensando en tener una franquicia o crear ellos, o sea, ¿cuál es el punto de partida? ¿En qué momento tú decides convertir tu empresa en una franquicia? The Win Factory, ¿en qué momento se convierte en una franquicia? Sí, la idea, o sea, por los últimos 2 años hemos venido trabajando en esta idea, ya la estamos materializando en este momento, pero ha sido un trabajo prácticamente de 2 años lo que se ha hecho y nace de la misma oportunidad que tuvimos al inicio, con el mismo
modelo de negocio, el mismo concepto. Lo que hicimos fue ya entonces como perfeccionar, tapar los huequitos que existían donde podían haber oportunidad de mejorar, desarrollar un sistema unificado que le ofrezca al potencial franquiciador todo el soporte, todo el apoyo, toda la guía necesaria para ser exitoso. Vamos a entrar al detalle de todo lo que se necesita y todo lo que tú vas a proveer como franquiciador. Pero cuéntame un poquito sobre tu compañía. Por ejemplo, tengo entendido que son todos Chicken Wings, pero también tienes otros productos alternativos. A ver, cuéntame un poco sobre The Wing Factory. Correcto, sí. Hemos desarrollado un menú muy práctico, gira alrededor de los wings, pero también hemos incluido diferentes opciones. Hay personas, por ejemplo, los wings clásicos son con su huesito, pero también hay personas que no se quieren juntar las manos, etcétera. Entonces tenemos los boneless wings, que los hacemos de pechuga de pollo. Es una opción que tenemos, no es carne procesada, todo es natural, y de ahí tenemos también la opción de los veggie wings para las personas vegetarianas, porque a pesar de que suena muy curioso que somos un negocio de comida rápida, por decirlo así, alitas que son fritas, etcétera, venían personas y nos preguntaban, no, ¿tiene algo para vegetarianos? Y otros, bueno, tenemos papitas, cosas así, pero realmente no teníamos un producto, entonces existía esta opción en el mercado y la introducimos en nuestro menú. Y desarrollaron un nuevo producto para el vegetariano. Claro, claro. ¿Y producto en qué consiste? ¿Cómo? Perdón. ¿El producto en qué consiste? Son cabezas de coliflor, son totalmente vegetales, es coliflor. Pero de todas maneras pasa por el proceso de preparación, se fritan, son apanaditas y de ahí se les puede poner la salsa, como las mismas salsas de los chicken wings de nuestro menú, que a propósito tenemos alrededor de 35 salsas, o sea que tenemos de todo para todos los gustos también. Hay una cosita que me llama la atención y es el sellito este, De la comida que la comunidad del Medio Oriente le da mucho valor. Cuéntanos sobre eso. Sí, correcto. Una de nuestras características como marca es el uso de pollo halal. ¿Esto qué es? En la comunidad musulmana, ellos solamente pueden consumir alimentos que sean con esta característica. Y esto lo que es un procesamiento más humano de la comida del animal. Entonces, la manera como sacrifican el pollo, la manera como lo cortan, que no son máquinas, es a mano. Ellos hacen tienen unas personas que hacen una oración antes de cuando van a hacer el sacrificio del animal. Le agradecen a los animales por darnos permitirnos la oportunidad de consumirlos. Entonces nosotros encontramos un proveedor que tenía esta característica y estando en la ciudad de Mississauga, que tiene una comunidad musulmana bien grande, decidimos empezar a hacerle publicidad y eso nos representó un incremento en las ventas de aproximadamente un 35%. Uh-huh. Así que fue algo muy importante para nosotros haber empezado a publicitar esta característica del pollo que nosotros vendemos. Entonces hay que entender que este tipo de decisiones corporativas nos da, en el caso de Canadá, por ejemplo, que es un país multicultural donde hay mucha gente de todas partes del mundo, entonces la posibilidad de poder llegarle a todas las personas. Es que esto no es un negocio hispano, esto no es un negocio solamente anglo, qué sé yo, sino que llega a todas las comunidades a través de esto. Llevamos 15 minutos, o sea que vamos por la mitad de nuestra meta. Y quisiera que Juan nos contara, bueno, tenemos una persona en Canadá que quiere invertir y quiere hacer su negocio, su propio negocio a través de la franquicia. Pero también tenemos una persona que está fuera de Canadá, que no es siquiera residente en Canadá. Entonces, él también quiere hacer lo mismo.
las diferencias, si nos las puedes decir en un par de minutos, Romy, buenísimo, para que Juan nos dé la respuesta de qué va a encontrar entonces un inversionista cuando adquiere una franquicia de Bueno, industria. Lo que habíamos indicado inicialmente, ¿no? Es que el empresario extranjero que pretende entrar al mercado canadiense tiene una opción que le va a permitir reducir o minimizar sus costos de operación, por ejemplo, o los costos de capacitación, porque ya el franquiciador va a llegar con este modelo de negocio. Entonces, el empresario que entra acá a abrir negocio a Canadá a través del modelo de franquicia tiene muchos beneficios, ¿no? Y esto es una de las cosas de hay que comenzar a entender, ¿no? Tú vas a recibir todo el know-how, vas a tener todo el sistema operativo de cómo funciona el negocio, cuáles son los productos que tienes para lanzarlos al mercado, productos que ya han sido probados, porque este es un modelo de negocio exitoso. Para empezar una franquicia, y esto lo va a corroborar Juan, para empezar una franquicia tú ya tienes que haber probado que tu negocio existe. En el caso de Juan, abrir en un mercado de Toronto, en un mercado de Ontario, donde muy competitivo, la realidad tan alta, o sea, definitivamente ha ido poco a poco, me parece, encontrando también un nicho de mercado que es el área musulmán, todos estos residentes canadienses que vienen del Medio Oriente, ¿no es cierto? Esta es una oportunidad de negocio. Entonces, lo bueno de estas personas, abrir un negocio en Canadá, te va a registrar y nosotros vamos a asesorarte con la oportunidad de abrir un negocio, pero también te vamos a contactar con otras franchises o franquicias que están listas para que tú también, así como la de TWF, para que tú también puedas empezar tu negocio acá. Entonces, el beneficio para un franquiciado básicamente es eso, ¿no? Entrar con un nivel de seguridad de que el negocio va a ser exitoso. Cuando estamos hablando del franquiciador, él va a ayudarle inclusive a buscar la ubicación del negocio, aparte de capacitarlo, aparte de darle el modelo del negocio mismo, ¿no? Los productos, el hecho de que está trabajando bajo la umbrella de esta compañía matriz, esto les va a facilitar todo el proceso. En este caso, Juan, cuéntame cuáles son los beneficios que tú le estás otorgando a cada uno de estos empresarios que van a venir a ser tus franquiciados. Correcto, como tú lo acabas de mencionar, nuestro trabajo como marca es llevar de la mano al inversionista y ayudarlo a salir adelante con su negocio y desde el primer día, desde el primer cuarto, desde el primer año, generar ganancias, porque eso nosotros ya hemos desarrollado este modelo. Tenemos los proveedores, tenemos todo el equipo contable, tenemos el equipo, la parte del entrenamiento, de cómo ya tenemos desarrollado todo el sistema de cómo hacer las cosas de la manera más eficiente, ahorrando costos. Esos son los beneficios más grandes. De eso es lo que se va a beneficiar el... ¿Perdón? Claro, y también para la tranquilidad del empresario, de aquel extranjero que quiere venir a hacer negocio acá, hay leyes acá en Canadá que van a proteger al franquiciado. Porque podría cometerse cierto abuso cuando la marca ya es bastante reconocida y estas franquicias ya las sabemos, ¿no? Acá las marcas de franquicias más conocidas, pues tenemos, por ejemplo, las nacionales, que son el Tim Hortons, ¿no es cierto? El Country Style es otra coffee shop. O de pronto podemos tener marcas como Subway, que es norteamericana. McDonald's. Nike, que son marcas, ¿perdón? McDonald's, que es una de las más conocidas. Entonces, son marcas tan grandes que de repente uno como pequeño empresario o empresario recién empezando podría sentirse un poco apabullado, ¿no es cierto? Por cierto temor. Entonces, acá hay leyes que protegen al franquiciado, porque para ustedes como franquiciadores también implica una tremenda responsabilidad, ¿no es cierto? Esto es algo que ustedes tienen que estar inscritos, me parece, tengo entendido, que como franquiciadores tienen que estar inscritos en el registro de las ciudades, de las provincias, ¿es esto correcto? ¿Tú ya tienes este proceso realizado, Juan? Por supuesto, la parte legal es supremamente importante, más que todos los demás aspectos. Hay que tener por lo menos un mínimo de un año ya en el negocio, en la industria en la que se está desarrollando la franquicia, demostrar que nunca se ha tenido
bancarrotas, ese tipo de circunstancias. Y lo que uno lo más importante como marca es buscar siempre, buscamos es el éxito de nuestros inversionistas. Entonces, la parte legal es súper importante, proteger al inversionista y también proteger, obviamente, la marca. Claro, porque al fin y al cabo esto es una situación donde los dos pueden ganar, el franquiciado y el franquiciador, ¿no? Ustedes están en una relación ahí estrecha. El éxito del franquiciado va a ser tu éxito, no como franquiciador. Entonces, correcto, si algo parte o sale del... y eso es una de las desventajas, porque tendríamos también que decirles a nuestros oyentes que existirían algunas desventajas cuando tú decides tener una franquicia, ¿no? De pronto, tú tienes que centrarte en la posición de la misma empresa. Entonces, por ejemplo, en la parte de marketing, el merchandising, todo está determinado y establecido. Si yo soy un franquiciado, no puedo decidir cambiar el color, porque ya sé que los colores, por ejemplo, de la compañía son orange o naranjas. Yo no se me puede ocurrir pintar las paredes verdes, porque no es, ¿no? Para eso está el franquiciador que va a venir y controlar este tema. Entonces, la creatividad acá del empresario, porque muchos empresarios son muy creativos, queda limitada, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos hablando de una franquicia, tienes que centrarte a... Y por eso se le recomienda a los inversionistas que estudien las propuestas de franquicias, si les gusta la marca, si se identifican, porque tiene sus restricciones, como le dices tú, el menú, los inversionistas no pueden venir a cambiar el menú como pues ellos tal vez quisieran, tiene ciertas restricciones. Pero por eso es muy importante desarrollar esa relación, esa comunicación. Esta comunicación. Y hablemos de negocios. Hablemos de negocios. Exactamente. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto hay que invertir? ¿Qué hay que poner? Sí, en nuestro modelo de negocio, el costo aproximado de montar un restaurante de Wing Factory de un tamaño aproximado de 1.500 pies cuadrados puede estar entre 150 a los $200,000, dependiendo de la cantidad de ajustes o de arreglos que haya que hacerle al sitio, de la cantidad de equipo que haya que comprar, porque en el mercado actual, después de la pandemia, hemos encontrado que hay mucha disponibilidad de locales comerciales que ya tenían, era un restaurante, entonces ya tienen, por ejemplo, la campana de extracción, que es uno de los artículos más costosos cuando se está montando un restaurante. Entonces, en cuanto a costos, hay una variación. Aparte está el franchise fee, que es el derecho del inversionista, del franquiciado, a usar nuestra marca, todos los productos de la marca, a la imagen, todo lo que tenga que ver, todo lo que sea publicitario. Es el franchise fee que nosotros tenemos, está en $35,000 en este momento. Y de ahí vienen ya los royalties. Los royalties ya es lo que se le va a pagar, lo que se le paga mensual a la marca por las ventas usando nuestro modelo y nuestro nombre. Y eso es la compensación que nosotros recibimos por todo este trabajo que vamos a estar haciendo día a día con el inversionista. Y para la tranquilidad también del empresario que va a invertir en tu franchise, tú vas a entregar este documento que se denomina una divulgación de franquicia, ¿no es cierto? Es un documento donde tú especificas todo el sistema, los productos, todo el proceso de una manera legal. Y hasta donde tengo entendido, tienes que darlo con 2 semanas de anticipación antes de recibir cualquier tipo de dinero. Entonces, para esas personas que ahorita nos están haciendo algunas preguntas, que están interesadas, ustedes van a recibir un documento de parte del franquiciador donde van a poder entender toda la expectativa y conocer un poco más, como se estaba diciendo, ¿no? Conocer un poco más cuál es la historia de ustedes, por qué es que están entrando a este negocio de franquicia, cuánto les va a costar y todo el detalle tienen que estar ahí, ¿no? Aquí Juaco, YM, nos está preguntando cuántas franquicias tienen. En este momento no contamos con franquicias, tenemos... Todas las tiendas son propias. Son corporativas y estamos precisamente lanzando ya la oportunidad de franquicias. Decidimos tomarnos este tiempo, como les mencioné al principio, llevamos 7 años y medio ya en la industria, en el mercado,
3 años ya con el segundo punto, y esta oportunidad de franquicia se ha venido desarrollando por los últimos 2 años, y ahora estamos haciendo el lanzamiento, estamos ya listos, tenemos todo el equipo, tenemos managers regionales de operaciones, tenemos training managers también para en el momento que se abra el punto ir y asistir con todo el entrenamiento, tenemos el equipo contable para hacer la asesoría, los proveedores, tenemos una muy buena relación con proveedores, entonces ese es el momento en que estamos lanzando la excelente. Tenemos una pregunta de Lorenzo Mar de la Cruz. ¿Cuáles son las condiciones de una empresa como la del empresario exponente para obtener una franquicia según las propuestas de cada empresa, como el caso, otra vez, del exponente? ¿Se entendió? Estaba un poquito... Bueno, o sea, ¿cuáles son las condiciones? No, o sea, me imagino que estamos hablando de qué necesita una persona para poder hacer una franquicia o establecer una franquicia. Nosotros lo que hacemos, tenemos un cuestionario para los potenciales franquiciadores. Se requiere por lo menos un capital de mínimo $300,000 como patrimonio para inversión, porque no es solamente tener el dinero para montar el restaurante, tiene que haber un respaldo detrás de esa inversión. Precisamente para que todos estemos seguros en este. Acotaría, además de esto, que para que una persona pueda comprar una franquicia aquí, lo primero que tiene que hacer es abrir una corporación. Y es lo que nosotros estamos haciendo como Enlace Canadá. Básicamente, abrimos la corporación para que pueda hacer negocios. No tiene que ser residente en Canadá. Aquí está la pregunta también de Joaco otra vez, que 35,000 más cuánto de royalty. El royalty sobre la ganancia, o sea, el royalty es sobre las ganancias o sobre las ventas. Entonces, los 35,000, como lo mencioné, es el franchise fee. Ya los royalties nosotros lo vemos para hacerlo accesible y para darle a nuestros franquiciadores la oportunidad de que empiecen a crecer desde el primer día, lo hemos dividido. Es un 5% de las ventas, no es de las ganancias, 5% de las ventas mensuales, pero por los primeros 3 años es el 3.5%, y en año 4 y 5 sube 1.5 a llegar al 5%. ¿Por qué lo menciono de esta manera de 5 años y la división que hacemos? Todos los franchise agreements, los acuerdos de franquicias, se firman por 5 años con opción de renovar más adelante o de simplemente desistir de seguir con la franquicia. ¿Cuántos locales tiene la corporación? Me están preguntando. Tenemos dos. Dos. Y tenemos también otra vez Lorenzo. Está muy bien. Excelente. Gracias, Lorenzo. Lorenzo Mar. Según el exponente, se paga por el uso de la marca el monto de $35,000 más el pago mensual por las ventas. ¿Cuánto es ese? Bueno, ya acaba de responder precisamente de cuánto es lo que se está pagando de las ventas para la franquicia. Sí, en la industria hay franquicias que cobran hasta 15% de royalties. Exactamente. Esa es una excelente oportunidad, porque ahorita estás dando la oportunidad a estos empresarios que arranquen con 3%, ¿no? Y de las ventas, okay. Ni siquiera de las regalías, porque hay otras que van hasta el 20% buscando esas regalías y es sobre el profit, sobre las ganancias. Sí. En este caso estás tratando de crear y crecer tu propia franquicia, lo cual es... Bien, hay compañías muy establecidas y muy grandes en el mercado que tu franchise fee puede ser $1,000,000. Solamente para tener el derecho de vender con el nombre de ellos. Bueno, sin ir muy lejos, estamos hablando de Kentucky Fried Chicken, es $1,300,000. Exacto. Por tener una franchise acá. Entonces, este es otro tipo de negocio, pero son oportunidades que ya, que van a poder crecer, ¿no? Porque cuando es la empresa pequeña, en este caso ya estamos sobre hora también, Alfonso, ya lo sé, los 30 minutos se nos cumplieron, pero cuando ustedes están aquí, van a tener la oportunidad de trabajar ensemble, de trabajar junto con esta empresa que estás creando, ¿no? Ellos te van a poder dar el feedback y vas a poder ir adecuando, ¿no? Imagínate, McMuffin aparece a raíz de la sugerencia de una de sus franchises. ¿Te das cuenta? O sea, al área corporativa no se le hubiera ocurrido, pero salió ese feedback
y crearon el McMuffin, que es una maravilla para el desayuno. Me gustaría dejar a la audiencia con un datico, de numeritos aquí de nuestro negocio, que tal vez les va a interesar muchísimo. Nuestro primer año en ventas, en operaciones, con la primera tienda que abrimos, las ventas fueron de $225,000 aproximadamente. Nuestro año 2021. Tú hablaste del margen, perdón, Juan, ya hablaste del margen que hay. Ya voy a llegar al margen. Nuestro año 2021, ya ahora que hemos desarrollado todo el sistema, en la misma tienda, que fue la primera con la que iniciamos, 7 años después, le hicimos $930,000 en ventas, solamente con un punto, que es el con el que llevamos 7 años. O sea, casi ya estamos llegando al $1,000,000 en ventas. Y nuestro margen en nuestro modelo de negocio, que esto es yo creo que lo más importante que la gente quiere escuchar, está en alrededor de un 25% de ganancias. De ganancias. Muy bien. Súper. Excelente. Una cosita con lo cual yo cierro mi intervención. Me llama mucho la atención porque estamos nosotros como Ideas Fan también cerca de la parte de marketing de Juan y colaboramos ahí un par de ideas. Pero me llama mucho la atención porque, por ejemplo, recientemente entró una franquicia nueva de un multimillonario, una persona que tiene dinero bastante. Y solamente recuerdo una de las formas como ellos publicitan, son unas vallas, unas cosas. Por cierto, que si el franquiciado quiere invertir más allá de lo que la corporación le ayuda, mientras tenga, obviamente, los parámetros, lo puede hacer. El caso es que es un modelo de negocios bien inteligente en el sentido que se basa la promoción, sobre todo, en que la experiencia del usuario la quiera repetir y no tanto en esa imposición de los comerciales, de las vallas, de las cosas que, insisto, hay de esto, hay todavía un desarrollo que estamos en pleno y me pongo yo ahí sumando en pleno desarrollo y entonces es una invitación interesante porque en términos de lo que tiene que ver con el dinero en Latinoamérica, por ejemplo, hablar de $35,000 más la inversión, más las cosas, podría ser una gran cantidad. Pero aquí en esta parte, para los inversionistas que están en Canadá, es algo apenas normal. Acá hay una última intervención de Lorenzo. Dice, tengo una duda con respecto al pago de los $35,000. ¿Es un pago mensual único? ¿Y el usar el nombre, lo del 3.5%? No estoy claro. No es un pago mensual, es un pago único. Único. El franchise fee es una sola vez por la duración del agreement. Por ejemplo, si dentro de los 5 años del acuerdo que hagamos, este mismo inversionista quiere abrir otro punto, otra tienda, se firma otro acuerdo y ahí ya se le cobraría otra vez otro franchise fee. Pero ahí le cuento. Por abrir varias. Bueno, de todas maneras está la invitación abierta a todos nuestros oyentes para que se contacten con nosotros y podamos brindarles el contacto y podemos brindarles mayor información para crear su franchise acá en Canadá, ¿no? Y asesorarlos y apoyarlos en la creación de empresas si son no residentes. Excelente. ¿Algunas últimas palabras, Juan? Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación. Personas interesadas se pueden contactar pueden contactarnos a través de ustedes. Tenemos toda la información disponible si tienen más preguntas o inquietudes. Claro que sí. Romy. No, muchas gracias, muchas gracias. Por hoy, porque dicen, bueno, ¿y qué pasó? Que hasta solo. Cuida del tiempo. Muy bien, muchas gracias ahí a todos nosotros que nos llamen en el momento que necesiten asesoría para crear empresas acá en Canadá. Gracias. Excelente. Bueno, nos vemos pronto. Gracias. Estamos en contacto. Gracias. Adiós. We'll be right back.